Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy tengo ganas de hacer un pequeño video. Bueno, me han comentado sobre un evento de Gene Saúl. Y bueno, vamos a verlo con ustedes, ¿no? Bueno, un gusto de saludarlos. Bueno, ante pandita, les voy a saludar a ustedes, que si me escuchen. Bueno, suban un pequeño video al igual que yo. No tengan miedo, no sean tímidos, nada. El video les va a enseñar a perder el miedo, ¿no? A que sean, o sea, pierdan todo el miedo. Y bueno, yo perdí. Bueno, este juego para mí es el mejor juego, es mi único juego en toda mi vida, si yo quiero. El único juego. Bueno chicos, en este pequeño video les voy a mostrar qué evento hay en el Gene Saúl. Vamos a ver, vamos a entrar a su Facebook, a su página para poder ver. A ver chicos, acompáñenme ustedes para poder ver, ¿no? Bueno, entré justamente a la página de Gene Saúl. Él es el Gene Saúl. Es un nuevo gen, un chipote verde. Es un chipote verde, bueno. Vamos a verlo. Evento por el aniversario de Dragon Ball. El 9 de mayo, sorpresas para ti. Bueno, han regresado, como les comentaba, los avatares antiguos. El Bomber, el botón de pre-cash, es donde tú cobras el cash cada 24 horas que te da más de 100 de cash. Bueno, hay evento de 200, eso ya pasó ya, era por el aniversario, era ayer. Bueno chicos, hoy día vamos a ver más, hace 6 horas, evento, envía tus saludos por el aniversario de Dragon Ball, en el Gene Saúl. Bueno, reyes, compartirle 5 veces, bueno, voy a compartirle 5 veces, bueno, aunque ya lo tengo, me gusta. Bueno, es un Gene nuevo, ¿no? No sé si es evento. Bueno, vamos a compartir uno, ya vamos a compartir uno ya. Bueno, el segundo. Dos. Como ustedes ven en este pequeño video, hagan lo mismo. Compartan 5 veces. No compartan solo 2 o 3. Tiene que ser 5, como dicen las reglas, ¿no? Para ganar tu sorpresa de Gene Saúl. Bueno, si tú lo quieres ganar, bueno, participa. Bueno, ¿con esto cuántos vamos? 4 creo, ¿no? Bueno. Y son 5 que debemos compartir. Ahora, revisen. Siempre revisen. Este es mi Facebook. Mi página les voy a enseñar luego. 1, 2, 3, 4 y 5 ya. He cumplido los 5 ya. A ver, después, ¿qué nos dice? Vamos a ver, Gene Saúl. Bueno, he compartido 5 veces. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora sí. Y realiza un pequeño video enviando tus saludos a nuestro aniversario. Comenta este video y justo ponle nick el user. Allá, comenta tu video en este post. Justo con tu nick y user. O sea, luego le vamos a subir nuestro video aquí. Y luego le vamos a comentar con nuestro user. Bueno, lo que yo entiendo es eso. El ejemplo es así. Ah, bueno, el ejemplo es de un video que ha mostrado de un pata. ¿Sí lo vi? Bueno, yo tengo mucho de hablar del aniversario de Dragon Ball. Dragon Ball, tengo muchos comentarios. Bueno, contenido. Feliz aniversario de realizar Dragon Ball. Estoy jugando desde mi laptop. Yo juego desde mi laptop. Desde mi laptop juego. Yo no juego de mi PC, cable, nada. Yo juego desde mi laptop. Es portátil, lo llevas donde sea. Es papucho. Lo que yo te digo, participa en los eventos para que ganes el fondo. Es set rare. Bueno, yo voy a ir a eso y les voy a mostrar en el pequeño video. Bueno, aquí dice, día de salud. Habla lo que te gusta en el juego y elige la cabeza de Earth. De los avatares antiguos. Y lo que quieres. Luego dices que usas Nick. Bueno, ok, entiendo. Yo quisiera que me den el cuerpo de Sonic. El cuerpo de Sonic o la cabeza del observador que ha salido en los avatares antiguos. Uno de los dos. Más quiero el cuerpo, pero si te dice acá, cabezas, o sea, los avatares son antiguos. Lo que quieras, bueno, ya, cabeza observador, ¿no? Bueno, que se puede, me dan el Sonic, el cuerpo de Sonic. Bueno, vamos a participar en ejemplo, título de aniversario de Dragon Ball. El video más divertido gana. 30 videos de 30. A ver, voy a participar y espero ganar en este pequeño video. Bueno. Vamos a ver mi cuenta de Dragon Ball. Vamos a entrar al servidor número 4. Bueno, como ven, yo soy este papucho. Tú me conoces, pandita. Hombre, si te he ganado, admítelo. No seas. Este no, ofensivo. Bueno, chicos, les voy a mostrar. Me he comprado muchas cosas con mi orito. Me he juntado harto, 4 millones. Me he transformado y me compré la cabeza. Bueno, chicos, como les decía, que me compré la cabeza, ¿no? Las cabezas, el cuerpo. Bueno, estaba buscando el cuerpo de pandita. Bueno, siempre esperaba, ¿no? Y decía, ¿cuándo van a volver los avatares antiguos? Para... Bueno, como les estaba comentando, me compré la cabeza de pandita y el cuerpo de pandita, ¿no? Yo dije que no va a volver los avatares antiguos, no va a volver nunca. Bueno, estaba triste. Bueno, como ven, me compré y me la regalaron. Me la regalaron, es un amigo que me la regaló, no me acuerdo, del Mecatrónico, me lo regaló. Bueno, te agradezco, ¿no? Por haberme regalado este efecto. Esto me regaló, no me acuerdo, de Ali Love. Un saludo para ti, amiga, que me regalaste. Bueno, también, esto me la regalaron. A mí me la regalaron esta. Cuando participé en un versus contra un oponente, ¿no? Con un chispa, con un cetro. Y le gané y me dio este cetro. Bueno, y ahora ya sé Bunge. Voy a subir muy pronto pequeños videos donde juego Bunge. Me van a ver, ¿no? Bueno, este me regaló también un amigo. Solo para 3 días. Pero te agradezco. Un regalo es un regalo. Bueno, y luego me compré la cabeza de panda. Me compré y me volví pandita. Ahora sí soy pandita hombre. Nadie se mete conmigo. ¿Entendiste? Bueno. Y como ven, tengo el cuerpo completo, la cabeza completa. Bueno, me siento orgulloso. Y bueno, como les estaba comentando, en este pequeño juego, el administrador, el jefe del juego, está regalando cabecitas de conitos para que, por el aniversario, para que tú tengas más ataque o defensa, ¿no? Bueno, yo participé, entré al evento con mi cuerpo de Bunge, mi servidor número 10. Como ustedes ven,
es en el servidor, aunque siga regalando, como ustedes ven. Ahí está regalando, mira, ¿ves? Aldair, voy a participar, pero yo ya gané mi premio. Y bueno, tú solo tienes que entrar así, con tu móvil. Con un móvil, bueno, tiene que tocarte el GM. Y están, se fuga, ¿no? Ellos quieren el premio. Tú haces clic y a la entrada te va a tocar el GMDM, como a mí me va a tocar ahora, mira, como ustedes van a ver. Ahí como ven, me tocó el DM. Bueno, yo gané mi sorpresa, ¿no? Y como yo gané, yo para qué quiero, ¿no? Bueno, es la cosa, tienes que matar al DM. Bueno, como en este pequeño video, yo voy a mandar un saludo para él. GM Saúl, que me escucha. Tú, que me escuchas, GM Saúl. Bueno, voy a comentar sobre la historia de Dragon Ball. Bueno, gente, yo empecé a jugar en el 2012. En una cuenta que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Chicote, que tenía una cuenta. No hay identidad, Chicote. Bueno, como tenía y, bueno... agarraron, los perdí. Porque me olvidé la contraseña y... yo era un level, como yo era Zeto. Yo era un level bien alto y yo perdí la cuenta. Ya pues. Bueno, creo que me robaron, ¿no? Bueno, tenía un amigo y me robó la cuenta. Y desde ese día yo dije, ya... ya no quiero más. O sea, pues dije, ¿no? Ya no voy a jugar. Pero este era mi vicio, era el Dragon Ball. Como ustedes ven, Dragon Ball, empecé a jugar y... creé mi identidad y dije, ¿por qué no voy a hacer videos? ¿Por qué no puedo? Bueno, como ustedes ven, yo puedo hacer mis videos, ¿no? Bueno, como ustedes ven mis videos o... ven lo que sean mis videos, den un like, compártanlo, no sean envidiosos, no sean nada. Pero, no que... cuídenme, suscríbanse a mi canal, chicos. Bueno, en este pequeño video, como dice el GM Saúl, quisiera ganar, ¿no? A veces me siento triste de mi cuenta que perdí. Bueno, Dragon Ball yo como jugué desde el 2012, hasta la fecha, hasta el año de hoy, el 2016. 2012, 13, 14, 15, 16. Son 5 años que estoy jugando Dragon Ball. 5 años. Soy Achón de plata, me siento orgulloso. Pero me di cuenta que me siento orgulloso de ser Achón. Nunca me voy a rendir, nunca me voy a dejar que me humillen. Que me digan, no eres un pollo, te gano, nunca. Siempre que me digan lo que sea, voy a salir adelante. Bueno, Dragon Ball es un juego bien divertido donde te entretienes, ¿no? Donde sales, te entretienes, es algo que te relaja. No es que no te tienes estresado. A lo contrario, te desestresas. Es un juego donde sientes risa, sientes alegría, te motiva, hay eventos, cuando ganas, te inspiras. Gracias a este juego aprendí muchas cosas. Este juego es lo máximo. Bueno, un saludo de ante Pandita Only, tu amigo Pandita. Bueno, como tú viste este pequeño video, papucho, no olvides darle like y suscribirte. Y tú, Gené, como hiciste en el evento, bueno, yo soy acá de Pisco. Bueno, os viene un pequeño video para poder ganar el evento que tú hiciste, ¿no? Bueno, saludos si sigue así. Y nunca seas un Gené discriminador o algo. Como estás ahorita, sigue. Como veo tus eventos, sigue así. Y bueno, te deseo un feliz aniversario de Dragon Ball. Y bueno, hasta otro video. Y bueno, cuídense, chicos. Que este juego no es solo un juego. Es algo que te entretiene, es una diversión. No lo olviden, ¿eh? Bueno, suscríbete a mi canal y no olvides de darle like. Hasta otro video. Bueno, cuídense. Adiós, chicos.